Terrizano lo pasa a Harpe, pero mira demasiado tiempo el retrovisor y se va fuera. Queda tercero, pero puede volver a pista. Ubiña abandona definitivamente. Se quedó con la selectora en la mano. La punta ahora con dos parejas, Harpe asediado por Sancheta y Terrizano por Ortiz Basualdo. No pasa Viganó. Matanó y Bengolea en muy buena lucha cambiando los radios de giro. D'Alessandro pierde el auto en la 1 y lo pasa Albamonte. Bengolea va a tener que revisar la suspensión de su 504 dorado, que viene saltando por la confitería. Ortiz Basualdo está casi sin frenos y se va de pista, perdiendo varios lugares. D'Alessandro, que no se conforma con el sexto puesto. Ahora sí, sale mejor pisado a la recta y en la aceleración se coloca quinto. No va más para Ortiz Basualdo. El disco delantero derecho está en llamas. El mismo piloto nos certifica el inconveniente para su abandono. Viene sin freno. ¿Qué va a hacer? Otra vez será. Sancheta, que levantó un poco y se le vino a Gustavo Terrizano. Acá no se terminó la carrera para ambos de casualidad. Terrizano bloqueó y lo sacó de milagro antes de pegarle al doctor. Albamonte recupera el quinto lugar. En la recta principal, D'Alessandro lo pasa. Pero al llegar a la curva 1, cede de nuevo su posición al pasarse en el frenaje. El auto de Harpe se queda en tres cilindros, se escucha a lo lejos. Sancheta lo pasa fácil para ponerse adelante, también lo pasa Terrizano. El puntero del campeonato adelante buscando estirar más las diferencias. Gustavo Terrizano, que suma buenos puntos, y Harpe, que intenta llegar con el auto dañado. Gana Sancheta, que saluda a la cámara, seguido de Terrizano y Harpe, que logra subirse al podio. Escapó sobre el final, una lástima. Sí, me fui un poquito fuera de la salida de la confitería en la última vuelta, se me salió un cable de bujía y bueno, tanto Sancheta como Terrizano venían muy cerquita y la ganaron. Hasta ahí los pude contener, hicimos realmente, creo, una linda carrera. Pero bueno, las carreras son así, habrá que ir a la próxima en Mar del Plata. Bueno, el auto por lo menos está, fue una desgracia, pero el auto está espectacular. El auto, como siempre, es un caño, por algo lo tengo a Julio Pardo conmigo. Buena carrera, ligaste sobre el final, pero igual lo peleaste, lo fuiste a buscar, se te dio por una desgracia que le pasó a él, pero sí, lo había suma pasado igual. Antes lo había alcanzado a pasar, pero me pasé yo en la otra cosa. Veníamos sí, parejo, sí, sí. Podría haber sido para él o para mí. Son bueno, buena suerte, son las malas suertes. Claro. Bueno, y con esto en el campeonato ya te disparás, y le sacás unos cuantos puntos. Sacamos un poco más de ventaja, pero bueno, este triunfo nos viene muy bien. Déjame agradecer a todo el equipo de Paile. Padres, hijos y colaboradores, porque me brindan un auto así a la semana siguiente de la carrera, porque los que estamos con necesidad de movimiento no podemos venir, o sea que termina la carrera y la semana que viene estamos probando. Eso es en mérito del equipo. Bueno, linda, ¿eh? Estuviste segundo, casi te ponés primero. Tuve un minuto primero. Estuviste ahí nomás de pasarlo, bueno. La verdad, muy, muy interesante la carrera que hicieron. Muy divertida, creo que. Lástima que, pues, bueno, el flaco lamentablemente tuvo un problema mecánico y perdió dos posiciones cuando ya la tenía ganada. Sí, pobre, sí, la verdad que
bárbara, aparte limpia, divertida, de todo. Estoy cansadísimo, lo demás. Nunca peleé tanto, nunca. Bueno, bueno, todo sirve y a vos también para el campeonato te sirve, sí, te sirve, sí, mucho, son, sí, muy buenos puntos. Sí, son un montón de puntos. Y bueno, le quiero agradecer a Miguel Marroco, a Marcelito, a mi hijo Tommy, que me ayuda, a Pilar, a Cristiancito, a Rodrigo, a Nico, bueno, a todos los que me apoyan y están siempre conmigo, y a ustedes que son divinos. Gracias, nos vemos. Gracias.